chica nació en el desierto de Coahuila. No sé si alguien sabía esto, pero fue así. Nosotros, Ana y yo, vivíamos en Torreón hace un... Un año. Dos años ya. Bueno, quién sabe. Vivimos en Torreón. Sí, era Torreón, a la una. Y allí, pues, no existe el jazz, o al menos no en su forma corpórea actual. Existe, no sé en qué forma, pero no en la que yo necesitaba. Entonces tuve que escribir música para poder hacer música con los músicos que había allá, que eran nada más que la gente de la Camerata, o sea, cuerdas. Y se me ocurrió hacer esto, y vimos que era bueno, y continuamos haciéndolo y salió un disco que lo grabaron precisamente la gente que tocaba en esa orquesta en aquel entonces. Ya no tocan allá, pero todos eran de allí. De hecho, el único que es de allá, este es el violonchelo, que grabó el disco, sí que es de Torreón. Agradecidísimos estamos a la Orquesta Nacional de Jazz, a la Casa Coahuila, a toda la gente que organiza este evento. Hubo un pequeño malentendido, no se iba a celebrar, entonces lo hemos hecho todo muy rápido, pero hemos conseguido que la gente, que es lo bueno, así que gracias por venir, espero que les guste. Tenemos a Ani, al violín primero. A su familia, que siempre nos acompaña. Una tormenta. Entonces le iba a poner trueno, pero me parecía un poco onomatopéyico y un poco feo para una canción. Entonces le puse relámpago, pero nunca vi ningún relámpago porque ya digo que no tenía ventanas. Vamos a continuar con un estándar precioso que se llama A Nightingale Sang on Brick Square. Es un estándar que no es estadounidense, es británico. Me sabía la historia bastante bien, pero ya no me acuerdo tanto. Pero bueno, es de amor aristócrata, es de gente que va a hoteles, al Ritz, habla del Ritz, de Ángeles, cenando en el Ritz y cosas así. Yo siempre digo que soy más del amor proletario, pero la canción es muy buena. Así que con ella. Thank you.
complicado ser de Madrid y vivir en Barcelona, es complicado ser de Barcelona y vivir en Madrid. Pero pasa un montón. O sea, no debe ser tan complicado. Otra pieza amiga mía es una increíble cantante, de la cual pueden encontrar su primer disco, que lo grabó conmigo o yo con ella. Está ahí, lo pueden conseguir después. Ahora diré precios, ofertas, promociones y posibles intercambios. Y con esta santa mujer que se llama Maite Alguacil, ella me descubrió bastantes canciones que yo no conocía y que no son muy conocidas. Y esta es una de ellas. Es una canción preciosa que se llama There's a Lord in My Life. Hay una versión muy bonita que es en la que está basada el tarot de Chet Baker. Y espero ver. Tengo que explicar, perdón. Porque según voy contando el tiempo me doy cuenta de que todo es lentito. Me parece que en esta vida hay que hacer cosas muy rápido. En este concierto no va a haber casi nada rápido. Por
escribiendo esta música y después tocándola es que me cansaba un montón. Porque, bueno, pues toco mucho rato, aparte no sé, me cuesta, para los músicos me cuesta mucho transcribir una canción y cambiarla de tono para que me vaya mejor. No sé por qué, me da mucha hueva, nunca lo hago, entonces, pues de repente tengo que tocar unas cosas muy agudas y me canso. Total, que decidí que para poder hacer estos conciertos con más o menos solvencia, tenía que introducir entre algunas canciones en las que yo no tocara. Son arreglos míos también, pero no toco yo. Pero esta es una de ellas. Es una canción de... ¿Lo pone? Signo Larraín. Es un cantautor cubano. La gente dice que es un bolero, pero yo creo que es un danzón. Y yo la descubrí... Ana la descubrió. Y me la enseñó una vez. Y decidimos hacerla. Es de una cantante que se está haciendo bastante famosa por ahí, por todo el mundo, pero en España lleva unos años siendo bastante famosa, canta increíble. Y se llama Silvia Pérez Cruz, no sé si a alguien le suena. Estuvo por aquí en el Teatro de la, el Teatro Esperanza, no, el Teatro de la Ciudad, no sé cómo se llama, como el año pasado o hace año y medio. Y toca con unos músicos increíbles y esta canción es una transcripción casi exacta, sin letra, de esa versión, con Javier Colina, gran contrabajista, y Albert Sanz, y Mario. Thank you.
Vamos a tocar una cancioncita más y vamos a hacer un pequeñito descanso. Esto se llama Be Witch, otro estándar. Thank you.
este concierto de gala, el primero, la idea de bueno, mensualmente estamos haciendo para músicos las jam sessions, que también están todos invitados, ahora son todos los martes, empieza la segunda semana, el segundo martes de cada mes, y cerramos, o sea, cada mes vamos a empezar con esta dinámica de cerrar con un concierto el último jueves de cada mes. Muchas gracias por estar aquí. Allá atrás hay, si gustan, algún, bueno, los discos del maestro, y una cerveza, un vino, y qué bueno que están aquí. Bienvenidos.
me quiero deshacer de ellos. Y entonces les propongo un intercambio. Ustedes me dan dinero y yo les doy el disco. La cuestión es, como tengo muchos y ustedes no tienen ninguno, he pensado que la mejor manera es que les haga una buena oferta. No sé lo que, si saben lo que cuesta un disco. Una vez lo calculé, lo que es físicamente el disco, la manufactura del disco, cuesta como alrededor de un euro, un dólar. Cada disco cuesta un dólar. Todo eso si no contamos la música que ha costado hacerlo, el tiempo que ha costado hacerlo, cobran o no cobran los músicos, lo que se paga por el estudio, lo que se paga por los instrumentos y demás. Es decir, que no cuesta un dólar, cuesta bastante más. Total, yo tengo el disco que están, de esta música que están escuchando ahora, que van a escuchar, es uno azulito, de los que hay un montón, que está en ese cartoncito. Luego tengo un disco de la cantante de las que hablé antes. Luego hay otro disco a trío, un poco raro, pero a mí me gusta. Un disco a Noneto, grabado en Barcelona justo antes de que viniera a México. Y mi primer disco, que es un homenaje a Coldplay. No tengo muchos de estos últimos. Total, vamos al precio. Por un disco les voy a pedir 100 pesos y a partir de ahí por cada otro más que sumen son 50 más. A ver si lo digo. O sea, 1 son 100, 2 150, 3 200, 4 250 y 5 300. Es decir, por un poquito más de $10 se llevan 5 discos. O sea, como a $2 el disco. Está bastante bien. ¿Está claro, más o menos? Sí. Vamos a hacer precisamente el tema que abre el disco, que es la única canción, de las pocas veces que yo hago alguna canción que no tiene que ver con el mundo del jazz. Es una canción de los Beatles que se llama Modern Nature Song. Y hace así. Es un arreglo. Ya lo explico. Es un arreglo, una parte transcripción, una parte arreglo de una versión preciosa de Brad Mehldau, pianista, y George Frank, un tenorista, saxo tenor que no es tan conocido, pero que es un tipo muy activo en Nueva York y que toca increíble. Y tiene un disco a dúo precioso, Brad Mehldau y él, y entre ellos toca. Thank you.
Thank you.
Intentando encontrar esta canción y luego googleando por ahí encontré que es esta canción que es la popularizó mucho Bill Evans, es la única de todos los éxitos de ese musical que no están en la película, entonces no lo pueden ver, no lo van a poder ver la versión original, no sé, que vayan a un teatro de Broadway y representen el musical en... Total, que esa era nuestra versión y somos del tango. También la cantaba con dudoso gusto Bárbara Streisand, pero eso es otro. Y vamos a continuar con otra canción que es así, que es de una película, bonita película, el protagonista se llama Jim Wilder, que murió no hace mucho, es el del jovencito Frankenstein, actorazo, increíble. Y la película se llama Willy Wonka, en español, en España, se llamó Willy Wonka de fábrica de chocolate. Imagino que no cambiaría mucho con el título en inglés. Pero ya saben que esto, las traducciones de los títulos, al menos allá, en esa parte del charco, es muy surreal. Y se llama Dream by Nation.
La segunda canción, que es original, y siempre cuento la misma historia. Ya dejó de ser triste, ahora es una historia feliz, pero en su momento fue una historia triste. Cuando yo estaba escribiendo esta música, estábamos en Torreón y mi hermano se puso muy malito, al punto de que pues, parecía que se iba a morir. Por suerte no es así, antes de que nadie se quede con ganas de llegar al final, no murió, estaba vivito y coleando. Claro, vivirlo en la distancia pues es muy complicado. Entre otras cosas, pues porque ya saben, imagino que si alguna vez pasa algo parecido, pues la familia no te cuenta todo para que no te preocupes de más. Entonces tú estás tranquilo, pero en realidad no sabes, y entonces es un drama. Y un día así, entre que llora uno y se esconde por la casa, pues me salió esta canción. Que luego nuestro amigo Navani definió como una especie de son jarocho. Parece son jarocho, ya verás. Yo siempre digo jarocho, no sé cómo se llama. Es la versión española. Dice en español. Se llama Mariano, como mi hermano. Thank you.
Gracias por venir, buenas noches. Hay mis compañeros si lo quieren llevar a casa. Y... Es un poco difícil porque es una transcripción, arreglo de un tema de Eric Harlan. Eric Harlan es un batería así de lo más modernito que hay. Bueno, ya tiene sus años, pero es un tipo muy activo. Entonces es música que no está para nada pensada para esto. Entonces vamos a hacerlo. Es una composición que a mí me gusta mucho, se llama Trishery. Y... Oh,
Si quieren hacer grupos de cinco, les sale necesario.